darles algunas recomendaciones para que si alguno de ellos se encuentra en un proceso de duelo pueda tomar algunas medidas que lo ayuden a tener un mejor proceso o a poder superarlo de manera más afortunada? Podríamos decir que entre las personas que puedan escuchar esto, ver y escuchar, es decir, habrá personas que han pasado por un duelo o lo van a pasar, ¿sí? Y profesionales de la salud que van a tener adelante de sí a una persona que consulta por un duelo. ¿Sí? A esa persona que se ocupa el lugar del doliente, el que sufre, el que está experimentando el duelo, yo le sugeriría que se permitiera ser libre en el sentido de poder expresar absolutamente todas sus emociones y ponerle palabras a sus pensamientos. Eso es lo mejor que uno puede hacer. A la persona que va a ayudar a ese doliente, lo que yo le sugeriría es que escuche atentamente de muestras de haber entendido, y esto me parece muy importante, dar muestras de que uno entendió y comprendió el dolor de la otra persona. ¿Mm? Hace poco, menos de un mes y 5 días, falleció un familiar político, una abuela de un la suegra de mi hijo, que tiene, que tenemos nietos compartidos. Entonces, vinieron al entierro, al velorio, y mi nieta de 5 años se acercó al cajón, tocó a su abuela, una de 8 años expresó más su dolor llorando, abrazada a su mamá y a su papá. Pero después salieron y entonces mi nuera les explicaba que bueno, ahora la abuela está mejor, en el sentido de que estaba enferma, de que ahora está libre, volando, que ahí el alma de ella, bueno, un montón de cosas que poéticamente eran hermosas. Pero mi nieta le preguntó, ¿y entonces la que estaba ahí era la Mari o una estatua? ¿Mm? Yo las he vuelto a ver la semana pasada que estuvieron acá en Mendoza, y la verdad que los niños explicándole y participándose de las las ceremonias que son propias del duelo, yo creo que se les hace muy bien. Aquellos que no participan, lo que hacen sin quererlo es como exaltar la fantasía que pueden tener de lo terrible, que es terrible la muerte, pero que es un hecho propio de la vida. Es la última fase de la vida. Poder darle su lugar, ¿no? Reconocerla como una etapa exacto de todos. Exactamente. Muy bien. Pues quisiera agregar algo más, doctor, respecto del tratamiento del duelo. Vuelvo a decir, repito porque le doy mucha importancia, un doliente necesita sentirse confirmado, legitimado en su dolor, en su tristeza, en su enojo. Solamente si es así, la persona se va a sentir comprendido por sus seres queridos, por sus amigos, por los profesionales que lo puedan asistir. Y ese es el inicio de un proceso que dura 2 años, aproximadamente según las estadísticas. El duelo propio de las separaciones y de la complicación que tiene un duelo después de una separación, un divorcio, cuando algunas de las personas no están de acuerdo con eso, con esa separación. Que en tanto y en cuanto mantengan la esperanza de una reconciliación,
el sufrimiento puede ser igual o mayor que el de la pérdida por una muerte. Porque esa persona mantiene la esperanza. Y todas y cada una de las veces que encuentra un indicador de que no es posible, reactiva su duelo. Entonces lo mantiene mucho más allá de lo necesario. Pues muchas gracias, doctor. Sin duda son unas recomendaciones muy importantes a tomar en cuenta, sobre todo, como bien dijo, para el que lo está viviendo, que se permita sentir, poner en palabras lo que siente, poder ser escuchado, para que del otro lado del terapeuta pueda ser entendido y comprendido, que es lo más importante en el sentido de su legitimación, ¿no? Así es. Bien. Pues ahí tenemos las recomendaciones, queridos seguidores, muy importantes. Sin duda alguna nos dan otra mirada acerca de lo que tenemos que hacer en el tratamiento del duelo y también nos dan luz para aquellos que se están enfrentando a un proceso de duelo o que saben o no sabemos que nos puede pasar las recomendaciones, ¿no? Sentir y sobre todo atrevernos a vivir este proceso, que como ya lo dijo el doctor, es un proceso natural al que todos tenemos que hacerle frente. Bueno, le agradecemos mucho, doctor, por esta entrevista.